Cristian, contame un poco la evaluación de estos primeros días de volver a juntarse con el grupo. No, muy bueno. Creo que siempre que venimos y nos juntamos, la verdad que siempre está muy bien, porque siempre tenemos muchas ganas de juntarnos, de estar juntos, de volver a compartir entrenamiento, a compartir en la concentración. Y la verdad que, bueno, llevamos 2 días, la verdad que, entrenando muy bien, después de los viajes de cada uno y bueno, de establecernos acá en la concentración, hemos empezado a trabajar un poco con más intensidad. Y bueno, la verdad que estamos bien, tranquilos e intentando sumar cosas, ¿no?, para de cara al futuro, ¿no? Es mejor refrescar ideas que jugar partidos. En este caso teníamos la chance, por ser una semana entera, una semana FIFA, de jugar 2 encuentros. El maestro prefirió 4 o 5 días de concentración y un partido solo. Sí, no, la verdad que es una decisión que bueno, que nosotros la valoramos muy bien también, porque creo que sirve para estar con el grupo, para estar más tiempo. Jugar un partido solo significa también aprovechar al máximo los días que tenemos para entrenar con dobles sesiones y preparar bien las cosas, refrescando ideas que quiere el maestro. Y bueno, está claro que el partido del sábado es muy importante y sin duda que, bueno, vamos a encararlo de la mejor manera posible. ¿Qué te dejó la salida de Forlán de la selección y este plan recambio que tiene el equipo también con muchos jóvenes? No, la verdad que bueno, la verdad que Diego para nosotros siempre fue un ejemplo y va a seguir siendo un ejemplo, ¿no? La verdad que yo soy una persona que lo admiro mucho, ¿no?, a él por todo lo que ha hecho, y más que nada como es él como persona, ¿no? Y yo soy uno de los jugadores que bueno, tuve la posibilidad de compartir cosas con él y de disfrutarlo, bueno, y sin duda que bueno, es un momento difícil, ¿no? Me imagino que tiene que ser un momento difícil, pero que bueno, algún día llega y está claro que lo bueno son todos los recuerdos, ¿no?, que tenemos de él y sin duda que sigue vigente en todos nosotros. ¿Y de los chicos nuevos? No, está claro que tenemos muchos jugadores que la verdad que tienen mucha calidad. Eso es muy bueno para la selección. La verdad que el futuro de la selección, yo creo que está en un buen momento también, porque hay jugadores que tienen muchas condiciones, lo están demostrando. Desde que vinieron acá con nosotros, la verdad que siempre, bueno, se han adaptado perfectamente y eso es lo bueno, ¿no?, que se pueda hacer un grupo como ha tenido siempre estos años la selección, y está claro que bueno, nosotros que llevamos un tiempito más o los que llevan mucho más tiempo, lo vamos a apoyar en todo y que ellos se sientan también muy bien con todos nosotros.